El Ayuntamiento de Coín ha iniciado los trabajos de mejora del saneamiento de la barriada Julio Romero de Torres, que permitirán reconducir las aguas residuales de este núcleo de viviendas a la red de saneamiento integral del municipio, eliminando su vertido al río de la Villa, que causa molestias vecinales en las calles Axarquía y Antequera. El presupuesto de esta obra, con la instalación de una tubería de 400 milímetros de diámetro, es de 15.300 euros, financiados íntegramente por el consistorio, y está prevista que finalice esta semana. Ya desde el año 2011 hemos hecho una apuesta importante en cuanto a las mejores infraestructuras hídricas y también de saneamiento, y de hecho se ha visto reflejado en todos los presupuestos que hemos venido aprobando durante estos 8 años, y a la vista está de que todos los años se han realizado obras de mejora del saneamiento integral, obras de mejora de todo lo que es las instalaciones de agua potable. Yo creo que es necesario, puesto que el suministro de agua potable era necesario cambiar las tuberías, porque muchas de ellas se encontraban en el material de fibrocemento, que es un material muy antiguo y que ya se hace necesario cambiarlo. Pero en cuanto al saneamiento, no se nos escapa a nadie que es importantísimo que el agua reciclada tenga que llegar a la depuradora a través del saneamiento integral. Había muchos puntos en los que se vertía directamente al río, y eso es algo que no nos podemos permitir en el año 2019. Una vez que concluya esta actuación, se procederá al asfaltado de la avenida Velázquez, desde la Puerta Norte hasta el cruce de Valdeperales. La eliminación de los vertidos también permitirá la recuperación de la ribera del río de la Villa como paseo fluvial. En el momento que ya no se realice este vertido de aguas residuales al río, pues evidentemente se va a poder pasear justamente al lado del río. Pues de hecho tenemos un sendero que ya hemos acondicionado, y bueno, va a ser visitable por todos los ciudadanos, y va a ser un lugar incluso de recreo para los vecinos que se encuentran alrededor y también para todos los vecinos de la localidad. Ya lo avanzaremos en las próximas fechas, pero estoy seguro que le va a gustar a mucha gente.